en el que, bueno, se han estado revisando algunos temas que consideramos son de interés para toda nuestra comunidad académica. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia aquí en este seminario de la doctora Josefina Fausto Guerra. Buenos días, doctora, bienvenida. La doctora pues nos va a presentar algunos aspectos del asunto del tema de obesidad y que consideramos también que pueden ser de interés y que es una cuestión que nos afecta directamente al Estado y a todo nuestro país. Ella ya tiene varios años trabajando en esta línea de investigación y si me permiten, antes de que inicie ella su charla, comentar un poco sobre su trayectoria. Aquí en la Universidad de Guadalajara, la doctora Josefina es profesor de carrera, investigador, titular B. Ella tiene o cuenta con el doctorado en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara y asimismo la maestría en Ciencias de la Salud Pública. Ella es licenciada en Trabajo Social y ha trabajado como profesor de tiempo completo aquí en la universidad desde hace ya, que son 27 años. Entonces, pues ya es compañera de muchos años aquí con nosotros. Y bueno, sus líneas de investigación, de generación de conocimiento, es educación para la salud, proceso y participación comunitaria y epidemiología y servicios de salud. Tiene una gran cantidad de artículos publicados y libros también, y ha participado como docente en todos los niveles aquí en el centro universitario y fuera de él, desde licenciatura hasta el doctorado. Actualmente es parte de la planta académica del doctorado en Ciencias de la Salud Pública. Entonces, es un breve currículum para conocer la trayectoria de aquí de la doctora Josefina, a quien nuevamente agradecemos que esté con nosotros en este seminario. Como parte, este seminario ya forma parte del programa científico cultural permanente del Departamento de Salud Pública. Entonces, en el cual hay otras actividades, pero una de ellas es este seminario. Pues adelante, doctora, le dejo el micrófono. Gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy y esperamos que sea muy ilustrativa esta charla. Al final, bueno, les comento, la conferencia, esta plática está siendo grabada, al igual que las otras que hemos tenido en el seminario, está siendo grabada en video. Y este video será puesto en los medios de aquí del departamento para que ustedes lo puedan consultar posteriormente cuando lo deseen. Si al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, si alguien desea tomar la palabra al final, levante la mano para acercarle el micrófono de manera que sus comentarios también puedan ser grabados. ¿De acuerdo? Pues gracias y adelante, doctora. Bueno, pues buenos días a todos. Y bueno, pues yo voy a presentarles un problema. En los últimos años ha representado de gran relevancia, tanto en los medios de comunicación como en las notas científicas. El problema de la obesidad es un problema, el problema más difícil que enfrentamos el equipo de salud. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el problema de la obesidad de algunos años para atrás, en tan corto tiempo, el crecimiento de las prevalencias ha sido realmente significativo y que paralelamente a este aumento de frecuencias de obesidad, pues paralelamente se han incrementado las enfermedades crónico-degenerativas. Que también pues sabemos que ocupan los primeros lugares de mortalidad. Algunos datos que presento en este gráfico, de acuerdo a la OCDE, muestran que las tasas más altas después de Estados Unidos
lo ocupa México. Y bueno, esto realmente llamó la atención porque, como inicialmente los países en desarrollados eran los que presentaban ese problema y no los subdesarrollados, pues en las últimas décadas este problema se fue incrementando en los países en desarrollo, como es el caso de México, Chile y otros países de Latinoamérica. Y bueno, pues nos dicen estos datos que uno de cada tres niños presenta obesidad, sobrepeso y obesidad, y sufrirá diabetes en su vida si nació a partir de 2010. Y otras estimaciones nos hablan que los niños que nacieron después de 2000, su esperanza de vida va a ser menor a la de sus padres. Bueno, pero ¿cuándo surgió este problema? ¿Desde cuándo representó un problema de la salud pública? Para esto vamos a hacer un breve recorrido a través de la historia para saber, para identificar desde cuándo esto se convirtió en un problema de salud. Y bueno, tenemos que pues en la prehistoria, el estilo de vida que llevaba el hombre de las cavernas, era muy, pues caminaba mucho para poder asegurar su alimento, recolectarlo, cazar. Entonces todo esto nos hace pensar que durante esta etapa pues la obesidad no era un problema. Su dieta estaba compuesta principalmente por proteínas, vitaminas, grasas y carbohidratos complejos, ¿verdad? Que a diferencia de la época actual, pues nuestra dieta se incluyen bastantes carbohidratos simples, que eso de alguna manera pues ha incrementado o ha contribuido al problema de la obesidad. Bueno, algunos antecedentes en Grecia y en Roma. Tenemos, por ejemplo, escritos de Hipócrates, que él ya reconocía el riesgo de la obesidad. Pues en algunos libros él afirmaba que la muerte súbita era más frecuente en aquellos que eran obesos, entonces él ya hacía algunas recomendaciones para evitarlo. Por otra parte, Galeno, un médico muy reconocido en el campo de la medicina, él también ya identificaba la obesidad como un problema de salud. Y pues algunas recomendaciones en sus escritos que pueden pensarse en la actualidad. Por ejemplo, él recomendaba el ejercicio, el no consumo de alimentos nutritivos que más bien se identificaban como altamente energéticos. Por otra parte, en la cultura cristiana, pues es bien sabido que la glotonería pues es claramente descalificada, ya que se considera uno de los siete pecados capitales. Por lo tanto, los cristianos pues practicaban la moderación. Avicena, en el siglo 10 al 11, también un personaje muy importante en el campo de la medicina, él describe recomendaciones muy razonables para tratar la obesidad. Ya se identificaba el problema, la obesidad, como un problema de salud. Y pues estos datos nos corroboran de que ya se identifican 34 tesis doctorales en relación a la obesidad. Además, en 1727 se publicó la primera monografía escrita en inglés sobre la obesidad. La revolución industrial fue un parteaguas, porque con ello, los alimentos que tradicionalmente eran preparados de manera artesanal, con el aumento, con la revolución industrial, pues eso se hizo ya más en serie, a granel. Y bueno, pues ahí fue donde se procesaban harinas, mermeladas, embutidos, dulces, que de alguna manera tienen que ver con el problema de la obesidad. Pero vámonos remontándonos a nuestros antecedentes en México, en la época prehispánica. Bueno, en nuestros antepasados aztecas, pues se puede visualizar
que la gastronomía era muy vasta, rica en colores, sabores y colores. Su alimentación pues se identifica básicamente, por ejemplo, la proteína la obtenían de aves, de algunos alimentos de caza como conejo, bastantes vegetales, hongos y otro tipo de alimentos que ellos consumían. Sin embargo, algunos cronistas de la época de la conquista mencionan que pues ellos eran altos de figura atlética, no, que no presentaban obesidad. A lo mejor esta vasta alimentación nos pudiera hacer pensar que desde esta etapa pudiera iniciarse el problema de la obesidad, pero no es así, ya que aquí tenemos un fragmento que pudo rescatar Fray Bernabé de Sahagún, algunas recomendaciones que un padre hace a su hijo, ¿verdad? Que son recomendaciones que en la actualidad son vigentes. Por ejemplo, nos habla de la importancia del desayuno, que es el primer alimento que consumimos y que pues no se debe omitir. Y bueno, algunas otras recomendaciones como no comer deprisa, no comer con demasiada desenvoltura, pues son recomendaciones actuales, ¿verdad? Que van muy de la mano con una buena nutrición. Y bueno, con la llegada de los españoles, la alimentación cambió, fue la aculturación, la primera aculturación que se tuvo, porque no solo se dio el mestizaje racialmente, sino que se dio un mestizaje en la alimentación, ya que los indígenas iniciaron con la preparación de alimentos con algunos ingredientes españoles, mientras que a su vez los españoles empezaron a preparar alimentos con algunos ingredientes indígenas. Y bueno, los aztecas, por ejemplo, ellos no consumían igual carbohidratos simples, ni freían los alimentos. Hasta la llegada de los españoles. Pero cuando nuestro país tornó de la desnutrición a la obesidad, bueno, desde la época de Maximiliano ya se identificaba la desnutrición como un problema médico epidemiológico. En la Gaceta, la primera Gaceta que se publicó en México, la Gaceta Médica, se publicó un artículo donde se identificaba la desnutrición como un problema médico epidemiológico. Y bueno, sabemos que en nuestro país, México, todavía hasta la década de los 80, el principal problema de preocupación de malnutrición era la desnutrición. Las investigaciones, los programas, las estrategias, las políticas de alimentación estaban encaminadas a disminuir la desnutrición. Pero, bueno, ¿desde cuándo? Si desde los 80 todavía el principal problema es la desnutrición, ¿cuándo empezó la obesidad en nuestro país? Como un antecedente, en México, pues las investigaciones se hacían en grupos específicos. Aquí tenemos un dato, en el 43-44, pues se hizo una investigación en el pueblo, en el Valle de Mezquital de México, en el cual se pesó y se midió a los niños y también se hizo una encuesta alimentaria donde se estimó las kilocalorías consumidas por la población y se pudo ver que el promedio de kilocalorías que se consumían era de 1,750 kilocalorías. Cuando nosotros podemos comparar el promedio de kilocalorías que consumimos en la actualidad, duplican y a veces hasta triplican. Bueno, pues miren, aquí tenemos un gráfico que nos muestra, en 1988 fue cuando se realizó la primera encuesta nacional probabilística, que nos daba un panorama de la situación nutricia del país. Y bueno,
al comparar los datos, nosotros podemos ver que comparando la encuesta del 88 con la del 99, pues los hallazgos más importantes que se pudieron identificar era la disminución de la desnutrición en cuanto a desnutrición moderada y grave. Sin embargo, ya se pudo identificar un pequeño repunte de casi del 2% del sobrepeso y de la obesidad, al comparar la encuesta del 88 a la del 99. Y bueno, en el 1999 se volvió a realizar otra encuesta y pues se pudo constatar que en tan solo 7 años de la encuesta del 99, al comparar los datos de la del 99 a la del 2006, se pudo constatar que en tan apenas 7 años el incremento de la obesidad fue del casi del 30%. Y bueno, este crecimiento sin control de la obesidad nos hizo pensar que la obesidad no solo era un problema médico, sino un problema social que tenía sus raíces en factores económicos, sociales y culturales. Y bueno, fue así como la OMS creó una comisión de los determinantes sociales. Y bueno, los determinantes sociales se basan en el modelo de Lalonde, que él decía que la salud está determinada por factores ligados a la genética humana, al medio ambiente, a los estilos de vida y al sistema sanitario. Y bueno, lo que les comentaba, pues la OMS, preocupada por este grave problema a nivel mundial, pues organizó una comisión que discutieron este problema y bueno, publicaron el informe en 2008 y proponen 3 recomendaciones generales. 1, mejorar las condiciones de vida de la población. 2, luchar contra la distribución desigual del poder, dinero y los recursos. 3, medición y análisis de los problemas. Y bueno, algunos elementos que se consideran dentro de las determinantes sociales de la salud es el ingreso y nivel social. Sabemos que dependiendo del nivel social y económico que se tenga, pues se tiene acceso a mejor vivienda, a salud, a mejores alimentos. También tenemos lo que son las redes de apoyo social, el tejido social que de alguna manera apoya y mejora la salud, la educación, que es otra variable muy importante, ya que de acuerdo al nivel educativo se puede acceder a un mejor empleo y mejores ingresos. Empleo y condiciones de trabajo también es otro determinante social de la salud, ya que bueno, pues sabemos que si se tiene empleo, los empleos son en nuestro país con los sueldos muy bajos. También sabemos el grave problema del desempleo. Y bueno, el entorno social. El entorno social también es otro elemento de determinantes sociales, que serían las normas, los valores y todo lo que en la sociedad influye para que una persona enferme o esté sana. El entorno físico, el medio ambiente, es otro elemento muy importante como determinante social, ya que la calidad del agua, el medio ambiente, el aire, la higiene de la comunidad, pues eso también influye en la salud o enfermedad. Bueno, este es un esquema de los determinantes sociales que elaboré sobre la obesidad, que bueno, a lo mejor se puede todavía mejorar o completar, porque sabemos que la obesidad es un problema muy complejo
y pues desde la complejidad se debe abordar. Y bueno, tenemos el ingreso y nivel social, que de alguna manera determina la pobreza. También la inserción de la mujer en el campo laboral. Bueno, en nuestro país, como el sueldo que gana el esposo o la pareja no alcanza para nada, pues es necesario que la mujer se incorpore al área laboral. Y pues esto limita la preparación de alimentos, ya que la mujer pues tiene que trabajar y pues lo que prepara, se ha visto un aumento en alimentos precocidos o ya enlatados, que la mujer pues tiene que utilizar porque ya no tiene tiempo para cocinar los platillos tradicionales que cocinaba cuando ella se dedicaba solo al hogar. También el ingreso y nivel social determina de alguna manera el consumo de alimentos de alta densidad energética, ya que hay reportes en estudios que los alimentos densamente energéticos está destinado a las poblaciones de más bajos recursos, porque son a bajo costo. En la educación y capacitación, que también pues la instrucción escolar mínima o nula contribuye, ya que eso determina la capacidad de elección de los alimentos. La falta de conocimientos básicos de nutrición, pues de alguna manera influye al problema de la malnutrición. También tenemos que la educación y capacitación pues también influye el consumo de alimentos densamente energéticos, y que también contribuye al acceso y disponibilidad de alimentos saludables contra los no saludables. Y bueno, también las prácticas y las actitudes tienen que ver con el consumo en exceso de bebidas azucaradas. Realmente la práctica, la actitud ante ciertos alimentos influye en la salud y enfermedad. Por ejemplo, aunque no sean alimentos nutritivos, la gente defiende ese mal hábito. Yo recuerdo en una comunidad que una señora decía, es que yo necesito tomar coca porque si no tomo coca me duele la cabeza, me siento mal, no puedo hacer mi quehacer. Entonces las prácticas y las actitudes pues tienen que ver con el consumo de ciertos alimentos. Y bueno, también el acceso y disponibilidad de alimentos saludables contra los no saludables. También tiene que ver el entorno físico con la falta de seguridad en el vecindario para realizar actividad física, las prácticas. En el caso de los resultados que voy a presentarles de la investigación que se hizo en escolares, pues es una comunidad marginal que no tienen unidad deportiva. Entonces ellas decían, bueno, y nosotros trabajamos, ¿a qué horas vamos a hacer ejercicio? Y si lo hacemos muy temprano, muy noche, ya no podemos salir por la inseguridad que se torna la comunidad. Que cuando no tenemos que defendernos o cuidarnos de las pandillas, o si no de los policías, que también es otro problema de que hay que estar al pendiente. Y bueno, el entorno social también tiene que ver con el consumo de alimentos de alta densidad. Son los alimentos que están disponibles. En esta comunidad pues también no cuentan con mercado, así es que los alimentos que consumen pues son los que tienen disponibles y a veces los más fáciles.
por ejemplo, en observaciones, pues, ¿qué es lo más fácil para llevar al niño a la escuela? Pues es comprarle a la pasada en la tienda el juguito y las galletas y pues ya está su refrigerio. Y también tiene que ver con el acceso y disponibilidad de elementos saludables contra los no saludables. Y el entorno social también tiene que ver con la falta de seguridad en el vecindario para realizar actividad física. Y falta de políticas públicas reales y eficientes. Y a la vez, el entorno físico contribuye a la falta de seguridad en el vecindario para realizar actividad física y insuficientes lugares recreativos y de esparcimiento. Bueno, estos son algunos de los factores que identifiqué en este caso y que esto conlleva la obesidad y asimismo contribuye a una serie de problemas de salud como es la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, entre otras. Bueno, ahondando un poco más en las determinantes sociales de la obesidad, pues vamos a revisar los factores socioeconómicos y situación nutricional, el estilo de vida y actividad física, la inseguridad social y la obesidad, desorden social y la obesidad, y los factores químicos y ambientales, cómo influyen en las altas prevalencias de obesidad. Bueno, la situación socioeconómica. No es lo mismo la obesidad en países ricos que la obesidad en países pobres, ya que está documentado que en los países desarrollados las personas que presentan obesidad se debe a una alta ingesta de alimentos, pero no presentan deficiencias en micronutrientes. Mientras que en los países pobres la obesidad se presenta en las personas que en un momento presentaron desnutrición y que al mismo tiempo que presentan la obesidad presentan desnutrición en cuanto a micronutrientes. Hay estudios también que documentan en cuanto al estilo de vida y la actividad física. El estilo de vida, pues sabemos que incluye las variables de alimentación, activación física, salud mental y adicciones. Y bueno, pues se dice que pues el sedentarismo y algunas cuestiones de la ciudad pues han favorecido a tener estilos de vida poco saludables. La inseguridad social y la obesidad, bueno, en ambientes agresivos de inseguridad, donde las personas no pueden practicar actividad física sistemática, entonces, pues eso de alguna manera condiciona o favorece estilos de vida poco saludables. En el 2014 sale un artículo con estos autores que presentan una teoría de las ventanas rotas que nos habla del desorden social y la obesidad y nos dice que las personas que viven en ambientes estresantes, donde se vive una situación ambiental de actos incívicos, por ejemplo, de pandillas, de drogadicción, que este estrés crónico puede llevar a un aumento de la acumulación de grasa corporal, principalmente en la región abdominal, debido al aumento de la hormona sexual glucocorticoides, también puede desencadenar comer en exceso y aumento de peso. Los resultados de este estudio indican que durante un seguimiento de 3 años, los participantes de esta investigación en comunidades con alto desorden social tenían mayor aumento de la circunferencia de cintura con 1.36 centímetros en promedio,
en relación a los participantes de las comunidades con desorden social bajo. Estos son algunos de los hallazgos recientes que dan una explicación de la obesidad. Bueno, otros estudios con la visión ambiental, pues nos dicen que los factores químicos y ambientales predisponen también a la obesidad. Un estudio realizado por estos autores en 2013 nos hablan de que realizaron una investigación con mujeres embarazadas expuestas a un compuesto químico llamado bisfenol A, que a ellos, a las embarazadas, se les tomaron muestras de orina y encontraron niveles de bisfenol A, y pues se les hizo un seguimiento al producto desde el nacimiento hasta los 14 meses de vida. Entonces, ellos con su investigación demostraron que este compuesto químico aumenta ligeramente el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura del niño a la edad de 4 años. Y bueno, este compuesto químico es utilizado para la fabricación de algunos envases, recipientes para envasar alimentos. Entonces, pues, estamos expuestos todos. Otra situación es que estamos en un ambiente obesogénico. Y esto lo demuestra el aumento drástico en el consumo de refrescos, invasión de comida chatarra en las escuelas y la publicidad engañosa dirigida a niños y falta de regulación de etiquetado. Nosotros los mexicanos, bueno, no tendremos primeros lugares en algunas disciplinas, pero sí en el consumo de refresco. ¿Sí? Está documentado que un refresco de 600 mililitros tiene 12 cucharadas de azúcar. De acuerdo a la OMS, el ser humano solo puede tolerar de 5 a 10 cucharadas al día. Nosotros nos preguntamos, ¿qué sucede con las personas que desayunan, comen y cenan con refresco? Eso sin sumarle, pues, el azúcar contenida en otros alimentos que se consumen durante el día. El azúcar, antes del siglo XIX, lo catalogaban como el oro blanco y era muy restringido. Se vendía en farmacias, no se utilizaba así a granel. Se utilizaba solo para endulzar algunos remedios para los enfermos. Y bueno, luego se pudo observar, se empezó a utilizar después del siglo XIX para endulzar bebidas calientes o frías. Y pues sabemos que su uso indiscriminado en la actualidad, pues, es realmente preocupante, debido a que ya algunos estudios documentan el efecto tóxico del azúcar. Bueno, pues los escolares están expuestos a comida chatarra en las escuelas. La conducta alimentaria de los niños en la edad escolar está determinada por la familia, la escuela y el ambiente social. Y bueno, si el niño es en la escuela, permanece varias horas, pues algunos de los hábitos alimentarios también se determinan en la escuela. El 70% de los niños entre 6 y 8 años cree que la comida rápida es más sana que la que prepara su mamá en el hogar. Ellos no lo ven como un problema. Y los niños piden, insisten y presionan a los padres para comprar alimentos porque desean el juguete que viene en ellos. En años pasados, no sé si ustedes recuerden que una estrategia de la industria alimentaria era colocar un juguete, algo en el alimento, los tazos, otros muñequitos en los pastelitos, ¿verdad? Para poder aumentar sus ventas, que los niños incrementaran su consumo.
En los 70s y los 80s, la publicidad básicamente estaba dirigida a los padres, especialmente a la madre. En los 90, ya fue cuando se empezó a dirigir a los niños como unos consumidores potenciales. Y como decía en la diapositiva, pues el niño presiona a la mamá a que le compre, y pues la mamá, porque el niño no esté llorando, no esté haciendo berrinche, pues le da lo que le pide, ¿verdad? También, pues hay un engaño con respecto a las bebidas. Las mamás creen que si el jugo, porque está hecho de frutas, pues es nutritivo y no es dañino. Pues sabemos de las trampas de la industria alimentaria, que ellos pagan por incluir la leyenda recomendado por la Sociedad Mexicana de Pediatría, para que las mamás crean que pues es un producto de calidad y nutritivo, y que pues le va a beneficiar a mi hijo, cuando sabemos pues que ellos pagan porque aparezcan estas leyendas en las etiquetas. Y además, ellos dicen que agregan sustancias de vitamina C, otro tipo de elementos nutritivos, pues para favorecer y que las madres los vean con buenos ojos. Pero más que nada son ingredientes aditivos para mejorar el color y el sabor de estas bebidas. Entonces, pues esto, de alguna manera también las calorías no solo se comen, se beben. Y sabemos pues que la alta ingesta en calorías pues se debe mucho a las bebidas azucaradas. A mí me llamaba la atención cuando aplicamos una encuesta a los niños, les pedíamos que nos mostraran lo que sus mamás les habían puesto de refrigerio para consumirlo al recreo. Y recuerdo que un niño decía, mi mamá me puso un jugo de naranja. ¿Y de qué tamaño es el jugo? ¿De a cuarto? No, de a litro. Y nosotros era de que no lo podíamos creer. Y a ver, ve, trae tu jugo. Y sí, llevó su jugo de litro. Otras observaciones cualitativas que hacemos, por ejemplo, en niños de preescolar, su refresco y sus palomitas de microondas, ¿verdad? Porque iban a ver la película. Entonces, realmente ese analfabetismo en nutrición básica, de alguna manera por parte de las madres, pues ha contribuido a este grave problema. Otro problema, bueno, ¿dónde están las autoridades, la regulación del etiquetado? ¿Sí? Porque aparte de que las etiquetas en los alimentos son complejas de entender, porque manejan muchos términos que para la mayoría de la población pues no saben de qué se trata, pues también hay un engaño. Hay un engaño porque, por ejemplo, unas galletas. En la etiqueta nos describen las calorías que aportan esas galletas, pero por ración, no por paquete. Por así decirlo, si en un paquete de galletas una ración son dos galletas, en la etiqueta lo que me dice son las calorías, las grasas, los carbohidratos, los lípidos, en la ración, en dos galletas. Y uno piensa que no son tantas calorías, pero yo me como todo el paquete de galletas. Entonces ahí hay que multiplicar, si son 8 galletas, por las raciones, lo que es de carbohidratos, grasas y calorías. Bueno, ya tenemos varios años trabajando en educación básica, tanto en jardín de niños como en primarias. Y bueno, viendo la problemática de la obesidad, en el 2010 Felipe Calderón emitió un Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, del cual procedió un programa de acción en el contexto escolar. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero este programa en las escuelas restringía a las escuelas que
expendieran alimentos densamente calóricos, lo cual observamos nosotros al estar trabajando en varias escuelas, que no todas las escuelas cumplieron con esto. Aparte de que en el listado de alimentos permitidos que se podían vender dentro de las cooperativas de la escuela, pues hubo muchos productos que se colaron y que no debieron estar. El único compromiso fue es que disminuyeron sus raciones. Pero ¿qué es lo que pasaba? El niño, en lugar de comprarse una bolsita, pues se compraba dos. ¿Sí? Entonces, este programa contemplaba varios objetivos y la meta era revertir el problema de la obesidad en los niños en edad escolar. Y pues vimos con desaliento que la meta no se cumplió. Aquí presento datos en el municipio de Guadalajara de dos escuelas, una de Tlaquepaque, dos de Tepatitlán, en San Martín Hidalgo y pues la media nacional. Y podemos ver cómo estas dos escuelas son urbanas en el municipio de Guadalajara. Esta de Tlaquepaque es la escuela, el caso que voy a exponer, es de una colonia suburbana marginal que está en la periferia de la ciudad. Y bueno, en Tepatitlán son escuelas urbanas de la cabecera municipal, igual que en San Martín Hidalgo. Y si ustedes pueden observar las prevalencias de sobrepeso y obesidad en la escuela de Tlaquepaque, fue mayor a la media nacional según la ENSANUD 2012. Aquí tenemos otro gráfico que presenta el estado nutricio según índice de masa corporal por grado escolar. Una observación que nosotros hemos hecho es que, por ejemplo, en la etapa preescolar no hay tanto problema de malnutrición, pero una vez que ingresan a la primaria, conforme van avanzando, avanzando de grado, se va incrementando el problema de obesidad. Y eso también coincide con otros estudios, en el cual a mayor grado, mayor problema de obesidad. Nosotros hemos observado, bueno, que en preescolar a lo mejor su situación nutricia, de acuerdo a indicadores antropométricos, pues es un estado nutricio de normopeso. Pero si tienen malos hábitos y eso contribuye, y si no se corrigen, contribuyen que conforme van creciendo, pues se va incrementando el problema. Nosotros aplicamos un indicador denominado NES, nivel económico social, para determinar la situación socioeconómica de la población con la que estuvimos trabajando en el caso de la escuela de Tlaquepaque. Y bueno, dado el contexto, la situación de empleo, se toma este indicador de acuerdo a la variable ocupación del proveedor, la escolaridad y el nivel de ingreso. Y bueno, como pueden ver, pues la mayoría, su nivel socioeconómico fue medio bajo. También, pues, los niños, cruzamos dos variables, es estado nutricio según índice de masa corporal, con algunos aspectos del desayuno. Aquí pudimos constatar que pues algunos niños no desayunan antes de ir a la escuela, pero la mayoría que desayuna solo el chocomil con la galleta o el café con el pan. Ese es el desayuno de los niños. Entonces, realmente el desayuno completo fue la minoría, considerando un desayuno completo que incluyera proteínas, carbohidrato
y frutas o verduras. En cuanto a los alimentos consumidos en la escuela, pues lo que predomina, el lonche o el sándwich. Los alimentos que los niños reportaron, de los que dijeron que sí desayunaron en su casa, pues principalmente lácteos, combinado o acompañado, como les decía, de un pan o de galletas. Eso fue su desayuno. Y bueno, ya los alimentos consumidos en la escuela, pues son los que están disponibles en la cooperativa. Y pues muchos de ellos nosotros observamos que pues no debieran de estar ahí por el bajo valor nutritivo. Sin embargo, pues es lo que hay. Y entonces, otra práctica es que, por ejemplo, el niño, ya la mamá le da el dinero para que él compre. Y pues, ¿qué es lo que va a comprar? Pues lo que al niño le gusta. Hay algunos alimentos que yo observo que los niños consumen, son las frituras con el jugo o las palomitas bañadas de chile, pero son palomitas de microondas, ¿no? La palomita no es tan mala si fuera natural. O los mentados chetos, que esos chetos, ustedes si observan, bueno, solo falta una molécula para que el cheto sea totalmente de plástico. Y ustedes pueden comprobar eso si queman un cheto, cómo se quema como plástico. Las bebidas consumidas en el refrigerio, pues, predominan las bebidas azucaradas. El agua natural, pues, es mínimo a la que se consume. Otro detalle ahí, que nosotros, la encuesta de opinión que aplicamos, nosotros le preguntamos a los niños, ¿por qué casi no consumen agua? Dice, es que la agua que nos venden, la llenan de la llave, las bolsitas. Fue algo, un señalamiento que hicimos en dirección, ¿verdad? No hay bebederos en las escuelas y no hay disponibilidad de agua potable simple en las escuelas. ¿Qué es lo que pasa? Pues el niño compra el jugo, él tiene sed, pues es lo que va a consumir. Y bueno, en la escuela los alimentos, pues se observaron, los alimentos que se venden en la escuela son densamente energéticos y bebidas azucaradas dentro, y también las mesitas o los expendios que están cerca de las escuelas, ya que pues si no lo compran adentro, ¿verdad? Pues de fuera. La poca disponibilidad de frutas y verduras. Yo también le hacía este señalamiento al director. Bueno, es que los niños en su encuesta de opinión, ellos dijeron que ellos sí quisieran que se vendiera fruta y verdura. Y el director mandó llamar a la persona responsable de la cooperativa y dijo, es que sí vendíamos frutas y verduras, pero ahí se quedaba, no la compraban. Entonces, los niños, ellos dijeron, es que la fruta estaba echada a perder. Sí, seguramente se compraba de muy baja calidad, ya madura, y pues los niños, ¿verdad? Y otro también, pues, a veces también, pues, el hecho de vender fruta y verdura, pues, implica lavarla, pelarla, picarla. Eso representa un trabajo extra para las personas que venden ahí en la cooperativa. Es mucho más fácil abrir la bolsita y vaciar en la botella de chile. Y eso pues todo va en repercusión a la salud de los niños. Y les decía, la ausencia de agua potable, no hay bebederos, ni siquiera garrafones dentro del aula de clases. Entonces, pues eso que predispone que los niños consuman las bebidas azucaradas. Entonces, pues la mayoría de los niños compran los alimentos en la escuela en lugar de llevar su refrigerio. La ingesta durante el horario escolar puede llegar al doble de requerimientos diarios. Se hizo una cuantificación de macronutrimentos en los alimentos consumidos en el recreo y pudimos observar que el requerimiento diario de 840 para el desayuno. Y con lo que los niños consumen, pues se incrementa a 1,259 kilocalorías.
Aquí están algunos de los productos que se ofertan en la cooperativa, que ahora se llama CAS, Centro de Servicio de Atención y Servicio. Y bueno, también pues podemos ver el aporte calórico de cada uno de los alimentos que se venden. Y bueno, lo aporte en proteína, lípidos e hidratos de carbono. A los niños, por ejemplo, pues yo he visto como que les llama la atención lo que es la pizza y los salchitacos, ¿sí? Densamente energéticos. Pues también tenemos lo que las calorías que aportan las bebidas azucaradas en relación al agua natural. Hay algunos productos que nosotros o las mamás creemos que son saludables, como el yogur, y a veces lo que contienen es más grasa y azúcares. Bueno, hay algunas golosinas que se ofertan en relación a la fruta picada. Otra situación en contra de los niños, la actividad física. A pesar, esta es una foto de la escuela donde trabajamos. A pesar de que la escuela cuenta con dos patios amplios para realizar actividad física, el único momento de oportunidad que los niños tienen para realizar actividad física es el recreo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen profesor de educación física. Y los niños, ellos les encanta la educación física. Ellos están muy dispuestos y ellos pues nos reportan, es que el maestro no nos saca y es que el maestro no quiere. ¿Sí? Ahí también interviene la apatía de todas las personas que estamos alrededor de los escolares. Algo así como increíble, la escuela fue dotada por aparatos para hacer ejercicio y solo se utilizan para sentarse para comerse lonche. No se utilizan para hacer actividad física. Y es que desde el principio, cuando yo vi que los estaban colocando, yo estaba emocionadísima y les preguntaba al profesor, oiga maestro, ¿y cuándo, cómo le van a hacer para realizar actividad física? Porque son demasiados grupos, es una escuela muy grande. Dice, pues vamos a hacer un cronograma por días y por grados y demás. Pues desde el principio esos aparatos fueron mal colocados. A mí me da la impresión de que como para que no digan, ahí está, ¿sí? Inservibles completamente. Lástima de toda la inversión que se hizo porque fueron aparatos que se compraron para varias escuelas y áreas recreativas. Yo sí he observado, por ejemplo, en algunos parques que son aprovechados, se utilizan, pero en el caso de esta escuela no. Y bueno, a manera de conclusión, bueno, la alta disponibilidad de alimentos densamente energéticos y bebidas azucaradas dentro y alrededor de la escuela, pues es ampliamente observado. Poca disponibilidad de frutas y verduras, ausencia de agua potable. La mayoría de los niños compran los alimentos en la escuela en lugar de llevar su refrigerio. El desayuno escolar incluye alimentos densamente energéticos, leche entera, azucarada, panes dulces. La ingesta durante el horario escolar puede llegar al doble del requerimiento diario. Algunas consideraciones finales. El otro día yo leía un reporte de la OMS que la mayoría de los países que enfrentamos este grave problema, realmente las acciones que se han hecho no han tenido resultado positivo. Hemos fracasado. La obesidad es un problema muy complejo y como les decía, pues desde la complejidad se debe de abordar. Y en él debemos estar implicados todos, no solo los profesionales de la salud, sino también los gobiernos, los servicios de salud pública, la industria alimentaria,
La restauración colectiva, los educadores en salud, los técnicos en urbanismo y espacios públicos para facilitar el deporte y la actividad física, y la población en general. Una situación es que la población a veces no ve la obesidad como un problema, algunos, porque a mí me ha tocado en la escuela, por ejemplo, señoras que se acercan y dicen, mi niño está flaquito, ¿qué puedo hacer para hacerlo que engorde? Porque está muy flaquito. Todavía prevalece el mito de que estar gordo es estar sano. ¿Sí? Y eso yo lo escuchaba, por ejemplo, a mi abuelita, a personas ya mayores. Eso que les estoy comentando es mamás jóvenes. Por otra parte, pues, ¿qué se está haciendo? Ya se han implementado algunas estrategias para, de alguna manera, revertir este problema. Por ejemplo, el impuesto al refresco, a la comida chatarra, al etiquetado que se va supuestamente a hacer, facilitar para que las personas se den cuenta lo que consumen, y otras estrategias y programas que se han implementado, pero realmente, si no se actúa, la obesidad puede ser una amenaza para el país por todas las lo que conlleva en sí. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias por su atención. Bien, hemos escuchado la conferencia, creo que con datos muy importantes, y queremos dar oportunidad para preguntas. Si tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya. Vamos a dar en el orden que levantaron la mano. Bueno, primero muchas gracias por la exposición. Creo que nos muestra una partecita pequeña de lo que pasa en el país, porque el problema de la obesidad no es nuevo y también tiene dimensiones más grandes que las que presentó, creo yo. Aquí yo creo que la pregunta va en relación al papel de las autoridades de salud y de educación. ¿Cuáles son las políticas que han seguido? Porque si bien es cierto, ha habido algunos reglamentos y algunas leyes que van en relación con el control de los alimentos que se exhiben o se consumen dentro de las escuelas, tampoco ha habido una vigilancia cercana de la Secretaría de Salud ni de la Secretaría de Educación con respecto al consumo de los productos que en el CAS se dan, que también lo podemos poner más cercano, aquí en el CUCS. O sea, ¿qué se consume? ¿Y cuánto consume un estudiante promedio de aquí en términos calóricos? ¿No? ¿Qué se podría hacer a partir de estas investigaciones para tener políticas públicas efectivas? Porque este problema de la obesidad nos va a pegar y ya nos está pegando en el ámbito del trabajo. ¿Por qué? Porque hay una reducción de la esperanza de vida de más o menos 10 años en un obeso y en una persona con sobrepeso. Esto también pone una problemática muy difícil en términos del trabajo de las futuras generaciones, porque ningún país va a querer invertir en un país enfermo. Entonces tenemos ahí un problema ya grave y no se está actuando de manera efectiva. El tasar de manera más fuerte los alimentos calóricos y los refrescos no tiene un fin más que recaudatorio, porque no ha sido efectivo. Seguimos siendo el país que consume más refrescos en el mundo. ¿Sí? Pero entonces, ¿a quién le conviene eso? Pues simplemente a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Economía, porque tiene fines recaudatorios. Pero en términos de salud, en términos efectivos, no está sirviendo de nada. Ahora, ¿qué hacen las autoridades municipales, estatales y federales con los datos que ustedes les proporcionan? Eso deberíamos de empezar a hacer para empezar a implementar políticas públicas directas de supervisión,
Porque a mí sí me da mucho pendiente que se exhiban alimentos como los que marcó usted, que son casi plástico, y que estén circulando, y que la gente coma veneno, y que la Secretaría de Salud ni las autoridades de salud digan absolutamente nada sobre eso. Porque eso es criminal, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo con respecto a eso? ¿Y qué hacen las autoridades? Porque son las que tienen que aplicar la ley, si esta existe. Entonces, sí me gustaría que nos platicara un poquito con estos datos qué es lo que podría hacerse en términos de políticas públicas para la reducción de la obesidad. Porque en la población universitaria también tenemos ese problema. Los chicos consumen muchos productos, y todos nosotros, que son altamente calóricos, y tenemos problemas de sobrepeso aquí, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a dar la ronda de preguntas todas, y luego la conferencista nos responderá a esas preguntas. Buenos días. Un saludo a la maestra Josefina. Fui mi maestra de nutrición mientras yo estuve aquí como alumna en el CUCS. Muchas felicidades. Y una pregunta que no se abordó como tal en la conferencia, pero quisiera saber qué se tiene contemplado para las instituciones que siguen brindando a los lactantes sucedáneos de la leche materna. Como bien sabemos, algunas estadísticas de la OMS mencionan que los niños que están consumiendo sucedáneos tienen mayor probabilidades de obesidad en su desarrollo. Sé que existe el programa Amigo de la Madre y el Niño, así es, en instituciones públicas, pero mi experiencia trabajando en la institución privada, en la mayoría, no puedo decir que en todos porque no he estado en todos, pero en la mayoría de hospitales privados, el médico pediatra inicialmente nace, le deja un sucedáneo a la leche indicado al RN. Entonces, ¿la Secretaría de Salud tiene contemplado algo para evitar que se le esté dando sucedáneos de leche al niño recién nacido sin tener la necesidad de tomarlo? Gracias. Buenos días. Yo creo que las cosas se complican o se facilitan si no partimos de un concepto. Si hablamos de obesidad y lo cruzamos con escolares, para mí la obesidad, para iniciar, pues es una enfermedad. Es una enfermedad, pero en la que no hay un virus, una bacteria, un hongo, un parásito que le doy X medicamento y tantam, solucione el problema. Es una obesidad crónica. No fue de ayer, antier, ni de hace un mes, ni de hace un año. Es multifactorial, depende de muchísimos factores. ¿Cómo la soluciono? Ocupo actuar sobre todos los factores que estén en esa obesidad, ¿sí? Pero la característica de la obesidad es precisamente el tejido graso, el tejido adiposo. Entonces, para mí estas estadísticas a veces me da lástima cuando veo libros desde arriba del gobierno, de los grandes planes de desarrollo de la salud, que hacen una revoltura de términos. Una cosa es tener exceso de peso. Y exceso de peso, a lo mejor si decimos que la población adulta tiene el 70% de exceso de peso. Pero de esos, ¿cuántos tienen sobrepeso y cuántos tienen obesidad? Tantos tienen obesidad y nos ponen gráficas, nos ponen números bonitos o aparatosos. ¿En qué se basaron para decir que tiene obesidad? ¿Supieron de veras cuánto tiene de tejido graso ese niño, ese adulto? ¿O nada más se basaron en la báscula? Ah, pues bien facilito, estamos usando el famoso, y que no sirve para nada, índice de masa corporal. ¿El índice de masa corporal qué hace? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto pesas? ¿Sí? Peso tanto y mido tanto. Ah, la estatura la elevamos al cuadrado en metros y ya dividimos. Y con eso estamos clasificando un problemón de salud en todo el mundo, no en México, que es la obesidad. Y queremos ayudarle. Y yo a veces vacilo a mis alumnos y les digo, ¿no tienes a tu papá, a tu mamá, algún familiar con diabetes? Sí. ¿Se cura la diabetes? No. ¿Entonces para qué gastas en medicinas? ¿Tu papá tiene hipertensión, verdad? Sí. ¿Se cura la hipertensión? No. ¿Para qué gastas en medicinas? Y así bromeándolo, según yo los hago reflexionar. No, es que si no le doy medicina, también el obeso ocupa un tratamiento integral.
mencionó el estrés, tiene que ver eso, cómo canalizo mis emociones, mi ansiedad, mi depresión, a lo mejor me refugio en la comida. La actividad física, lo que les digo yo de conceptos, ¿qué es el recreo? Recreación, convivencia, socialización, jugar, pero parece que en vez de la hora del recreo es la hora de la tragazón, ¿no? Juanito sale al patio, saca lo que le dio mami, ¿qué le dio mami? Ya hizo varios comentarios, alimentos, lo que le decíamos chatarra, y que ahora se dice que son alimentos de alta densidad energética. Actividad física, pues las escuelas se les complica, porque ya hay que tener hasta asegurados a los niños, porque luego lo golpean y algo pasó, ¿no? Entonces también la escuela se protege. ¿Quién era el maestro de educación física? El Rotoplas, el gordote, ¿no? Era el que nos daba la educación física, ¿no? O no lo tienen. Yo en ese aspecto lo veo también que la UDG debería de aprovechar para los alumnos, al menos de cultura física, para que fueran las personas que tuvieran una opción de horas de servicio o trabajo, dando esto de la actividad física en niños. Y me llama mucho la atención porque el tema es aplicado a escolares. Y cada que hablamos de obesidad, pues hablamos de las repercusiones de la obesidad. Diabetes, hipertensión, infartos, aterosclerosis y todo el Harrison andando, ¿no? Yo les digo, no, aquí ¿cuál es el problema? Que debemos actuar precisamente sobre esos niños. Es cuando de veras pudiéramos hacer algo. Y al adulto, ¿qué le hacemos? No le vamos a modificar hábitos. Y si tiene colesterol y diabetes o hipertensión y todo lo que tenga, no se lo vamos a solucionar. Vamos a ayudarle a que los números salgan bonitos en el laboratorio, pero se suspende la pastillita y los hábitos no se modificaron, la actividad física no, entonces sigue el problema, ¿no? Para mí algo muy importante es eso. Primero, ¿sobre qué concepto estamos partiendo? Si es obesidad, y yo considero la obesidad no como exceso de peso, como que en ese exceso de peso hay tejido graso, ¿ahora qué hago? No, lo sigo pesando. Entonces yo me emociono porque Juanito bajó 2 kilos, pero no me doy cuenta de que bajó. Y desde la primaria nos enseñaron que somos agua. Entonces a nivel autoridades les digo, ¿por qué no permiten que el tratamiento de la obesidad sea integral? Y como que hay control allá arriba sobre los fármacos, y nos quieren decir que nomás el Xenical, el Orlistat, este pueden trabajar. No, al obeso se le puede ayudar con muchos fármacos también, pero que los trabaje un profesional. Y la actividad física, pues yo la veo muy difícil. Mencionaban de el problema aquí en el CUX, pues si nos hiciéramos una encuesta también de cómo andamos en sobrepeso y qué relación hay de nuestros hábitos y nuestra actividad física, vamos a ver que también reprobamos. Entonces, para mí algo muy interesante sería ya no saber cuántos, si somos del primer lugar o el segundo, ¿verdad? Para mí el siguiente paso, a veces les digo, ¿para qué hacer una tesis sobre obesidad en Tlaquepaque? Obesidad en adultos mayores, ¿ya para qué? Les digo, hay más que el año pasado, ni la hagas. Antes de que la haga ya tenemos el resultado. Para mí lo importante que sería, ¿qué podemos hacer de aquí en adelante de toda esa información que tenemos para que dentro de unos años haya menos exceso de peso, menos obesidad? Y ahora sí, en un futuro, lo que mencionó, que esos cambios en el estilo de vida, logremos que ese adulto tenga una buena calidad de vida, aunque tuviera algún problema de salud. Y un detallito que me confundió en la gráfica del bisfenol, no sé si me confundí, pero decía que las mamás con menos niveles de bisfenol tuvieron niños con más índice de masa corporal. Y es lo que me confundió. Hola, buenos días. Pues yo me llamo Elizabeth Chávez y perdón si tengo un poco de acento, no soy de aquí, soy de Estados Unidos. Pero pues bueno, como están diciendo de la obesidad, a lo mejor también puede ser un factor de algo psicológico, porque algunas veces, muchas veces los niños que comen mucho, pues a lo mejor no es porque pues bueno, le gustan el sabor o le gustan las galletas. Algunas veces los niños comen porque no entienden los sentimientos que tienen. A lo mejor en su casa hay problemas con la mamá y el papá, o a lo mejor sexualmente fueron abusados, o algunas veces a lo mejor en recreo los niños lo están molestando. Y también, pues como dijo el profesor Campoy, que es criminal que, pues bueno, que las autoridades no están haciendo nada para prohibir pues alimentos que son pues malos para nosotros. Por ejemplo, que pues bueno, hace como 10 años que aquí llegó Monsanto, y también esto es un problema en Estados Unidos, que ya la semilla es, pues ya no es como natural, it's genetically modified, ya no es pues completamente normal. Y lo malo es que como ahora hayan nacido estudios
que ya no puedes ganar el mismo alimento nutritivo con una manzana. Ahora tienes que comer como 5 manzanas para tener el mismo alimento con uno. Entonces, a lo mejor pueden ser los dos factores, como dijo el profesor, a lo mejor es porque ya no son igual los alimentos nutritivos que estamos comiendo, o a lo mejor es psicológicamente, porque pues bueno, cuando yo era niña chiquita, pues yo fui problema de obesidad. Antes, a los 9 años, yo fui una talla 19, que eso es muy, muy grande para una niña de 9 años. Ahora soy una talla 11. Pero en mi casa pues se ven muchos problemas, y por eso yo estoy diciendo como de personal, que a lo mejor fue algo de psicológico, y como otros niños, a lo mejor los adultos o los maestros deben de preguntar a los niños cuando ven que está comiendo mucho, hay algo que está pasando en la casa. Porque mucha gente piensa, a lo mejor es porque jugó mucho, porque está en el crecimiento. No, a lo mejor el factor es porque algo más está pasando emocionalmente. El que es buen juez, por su casa empieza. Y en la Universidad de Guadalajara tenemos lugares donde se venden alimentos que pocas veces son nutritivos, como aquí, que sí tenemos en esta área un comedor que busca mostrar alimentos bajos en calorías. Más sin embargo, en la gran mayoría no se da así. Y me decía un maestro del CUSEI que es necesario que se establezcan cooperativas o lugares donde los alumnos puedan comer, porque todo el día permanecen ahí y a veces no tienen dinero para comer. Entonces debería de haber un sistema de becas o de gestar alimentos nutritivos. En la prepa donde yo trabajo no tenemos áreas de comedor, solamente personas que están cuidando un baño, bajo esa consigna se les permite vender puros dulces y puras calorías como chetos y todo lo que usted ha planteado aquí. Y no se diga los refrescos de cola, que en algún momento sabemos que son adictivos y que generan muchos daños, y que hay toda una empresa transnacional que está buscando que todo mundo consuma. Vean en todos lados que se da este refresco hasta a los niños. Entonces, ¿cuántas cosas necesitamos hacer cambios, pero empezando por casa? Como que estas investigaciones se les den a nuestros directivos, a nuestros rectores, para que aquí mismo empecemos a hacer cambios. Porque si en una escuela yo genero que mis alumnos se organicen para preparar por sí mismos sus alimentos y no tengan que salir a consumir lo que se da afuera, que son salchipulpos y pizzas, este alumno de forma barata y de forma organizada y generando un ambiente de cooperación, de amistad, realmente genera muchos beneficios, porque verdaderamente sí se da una relación entre estoy gordo porque me estoy protegiendo de los problemas que tengo. Y además haría la pregunta, ¿y qué con todos los transgénicos? Porque hay muchos alimentos, fui a una tienda y daban un montón de alimentos o varios alimentos con nutrientes y les decía, ¿y son transgénicos? Y la chica se quedó, wow. Entonces, hay muchos alimentos que están dañando y generando enfermedad por esta condición y que también necesitamos estudiar. Bueno, la obesidad es multifactorial y compleja. Entonces, esa se debe abordar desde manera intersectorial, y donde debemos estar implicados todos. La educación juega un papel muy importante, pero principalmente los profesionales de la salud debemos primero concientizarnos, porque es como contradictorio. A mí, yo trabajo con varios grupos y las señoras me dicen, es que a mí el médico me dice que no fume, que no tome refresco, pero son los primeros que toman. Entonces perdemos credibilidad. ¿Cómo les decimos una cosa y hacemos lo contrario? ¿Sí? Entonces, pues debemos empezar por nosotros mismos. También, pues, la corrupción en nuestro país es grave. O sea, se pagan altas sumas de dinero para poder tener ganancias. Eso yo lo veo difícil de combatir. Hay varios programas que se han echado a andar, que se han implementado, que pues yo los he analizado y parecen buenos,
pero como aquí bien señalaron, falta supervisión. Por ejemplo, en las escuelas, cuando no había supervisión de que si realmente se vendían los alimentos que debían de venderse, o si en la escuela se hacía ejercicio como se decretó al inicio, al llegar, durante y al final. Aparte, no se consideran las condiciones físicas. Por ejemplo, hay escuelas muy pequeñas que a lo mejor el patio no está acondicionado para hacer actividad física. Y lo más importante, no se dota del recurso humano para poder llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo? Está complejo, pero como dije en las consideraciones finales, todos estamos implicados en este problema. Porque finalmente las consecuencias todos los vamos a pagar. ¿Sí? Nosotros desde nuestro papel de sector salud, profesionales de la salud, pues la educación es fundamental. Y se debe partir desde varios sectores, el educativo, la política, pero pues hay que hacer, difundir resultados. Este capítulo de alguna manera está en el libro que algunos recibieron como regalo, ¿sí? Que es una manera de difundir en varios foros estos resultados para ver, movilizar, ¿verdad? Y sensibilizar a nuestras autoridades sobre este problema, grave problema. Ciertamente, la composición corporal, pues con indicadores antropométricos, pues no es suficiente. Hay que complementarle con otros indicadores, como el porcentaje de grasa y otras técnicas dietéticas, frecuencias de consumo y todo, porque si nos basamos solo en indicadores antropométricos, pues eso como que es incompleto. Por otra parte, pues también volvemos a los determinantes, o sea, en lo económico. Aquí se señala que nosotros mismos aquí en el centro universitario, pues será así como de que se pusieron las maquinitas esas, ¿verdad?, de galletas y frituras. ¿Cómo que en un centro de las ciencias de la salud se colocan esas máquinas? Lo que se vende alrededor. Pero también lo que no nos hemos puesto a pensar es que sí tenemos un comedor que lo coordina la licenciatura de nutrición, donde los platillos que se ofrecen están equilibrados. Pero ¿cuánto cuesta? Cuando los muchachos a veces solo traen a veces para el camión o para algunas copias que les pide el profesor. ¿Sí? Entonces, pues son varias situaciones que debemos considerar. Y yo, desde mi opinión, pues yo considero que primero nosotros debemos sensibilizarnos sobre el problema, porque luego vamos a trabajar con la población y decimos una cosa y hacemos otra. ¿Sí? Bueno, no sé si con esto quedaron contestadas las preguntas. Gracias, doctor Igor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la maestra Milke y quiero, primero que nada, felicitar a la maestra Josefina Fausto y a todos los coautores de la obra. Es magnífico el libro. Yo tuve la oportunidad de revisarlo ahorita en este rato y aparte de que está muy bien fundamentado en cuanto a la parte estadística, el libro es precioso en el abordaje que hacen holístico, porque tiene una parte de filosofía dialéctica que está muy bien elaborado, pese a lo breve que parece el libro, está muy bien fundamentado, los felicito, está precioso y me gustó muchísimo la parte del capítulo 5 en donde muestra un abordaje multidisciplinario. Me gustó muchísimo la parte donde viene la guía de las relaciones humanas. Me gustó muchísimo, maestra, los felicito. Los invito a todos a que lo revisen. Viene en las palabras más importantes que debemos de realizar o de practicar cada día. Los invito. Y está precioso, de verdad. Luego viene la parte que dice el árbol de la familia. A mí me sirve muchísimo. Tengo una hija que tiene sobrepeso, que está luchando con el sobrepeso desde que es niña y bueno, ya le anda coqueteando a la cirugía bariátrica y es algo que me pone los pelos de punta. No puedo imaginar eso. Yo tengo la maestría en nutrición humana y mi tema de tesis para obtener el grado fue riesgo cardiovascular en niños con obesidad y sé perfectamente de que estoy hablando, de que un niño
o un adolescente con sobrepeso y obesidad tiene riesgo cardiovascular. Estoy diciendo que una persona, un niño o un adolescente con obesidad tiene riesgo de morirse joven de un infarto agudo al miocardio. Y mi hija tiene 27 años. Entonces, pues imagínense lo que estoy diciendo. O sea, que mi hija podría morirse incluso antes joven, o sea, una edad relativamente joven de un infarto. Entonces, cuando yo estoy diciendo que mi hija ya está pensando en una cirugía bariátrica, o sea, imagínense lo que vengo a compartirles. Entonces, que un libro así llegue a mis manos y hable de el árbol de la familia y que hable de autoconfianza, de autodeterminación, de todo eso, es un regalo de Dios. Entonces, maestra, gracias, gracias, doctor Noé, gracias a la maestra Isabel, que no sé dónde está, no la ubico, a todos los que participaron en esto, les digo gracias de corazón, ¿sí? Y yo disiento un poco de mi amigo Jorge Campoy, que dice que no sirve grabar con impuestos los productos chatarra. Yo creo que sí, los hace más caros, y eso, bueno, a veces nos dice, hoy yo traigo 1,000 pesos para hacer la despensa y voy a gastar mucho en refrescos y en cornflakes y en cosas que tienen azúcar. Pues sí nos hace pensar, Jorge. Yo estuve hace un mes en Inglaterra y la verdad es que esos productos están prohibidos por el gobierno y la verdad es que sí te la piensas. Y bueno, finalmente si están grabados con impuestos, pues esos impuestos se van al sector salud y sirven para tratar esas enfermedades. Y yo sí creo en el empoderamiento, yo sí creo que somos seres pensantes y que a final de cuentas decidimos qué comemos y qué nos llevamos a la boca. Yo sí creo en el poder de mamás educadoras, y miren quién se lo está diciendo, alguien que tiene la maestría en nutrición y que tiene 15 años yendo al radio, 15 años yendo a la televisión, 15 años escribiendo en el periodiquito Yakult, que va dirigido a mamás, y que digo, mamás, no compren azúcar para sus hijos, no le pongan refrescos al biberón, no le pongan azúcar al agua. Y por cierto, maestra, yo hace 15 años cuando hice la residencia con el doctor Heber Casa de Alba, que es quien lleva el nombre a este auditorio honrosamente, en las sesiones de academia la leíamos a usted, que iba a las secundarias a llevar a las mamás alfalfa para que hicieran agua de alfalfa, queso de alfalfa, pudín de alfalfa y cosas así, y la admiro desde entonces. Sí, a la maestra Josefina, yendo a las zonas marginales a educar a las mamás en alfalfa. Y la maestra Josefina es una guerrera. Ella es coherente con el discurso y la admiramos desde entonces. Es un ejemplo a seguir la maestra. Ustedes, chicos, hace 15 años estaban en el kinder. Y a lo mejor la maestra andaba en su kinder, ¿no? O sea, en el solazo de mayo, en sandalias. Ella es investigadora de las de adeveras, de las que está en el sol, en la tierra, llevando el discurso a la práctica, ¿sí? Estamos orgullosos de ella. Y estamos peleando, de veras, yo he ido al radio incontables veces a llevar el discurso y de veras no me han pagado ni el boleto del estacionamiento. Imagínense lo que yo me enfrento ahora cuando tengo una hija que no puede perder peso y que dice, mamá, me quiero operar, me quiero hacer una cirugía bariátrica. Y yo me muero del miedo porque sé lo que implica eso y digo, ¿en qué he fallado yo como mamá, como educadora? Y la entiendo, maestra, porque yo soy de las mamás que le llevaba jícama a la primaria en su tupper y una vez me acuerdo perfectamente que fui a pagar la colegiatura y a la salida, cuando ya iba a mi carro, vi a la condenada chiquilla intercambiando la jícama por unos doritos. Y es cuando dices, la quiero ahorcar, ¿no? ¿Lo hicieron ustedes, chavos? ¿Sí cambiaban la jícama por doritos? ¿Por qué? O sea, es cuando dices, caray, la obesidad es un rollo. Es tan difícil y no nada más es grabar con impuestos la comida chatarra, no nada más es hacer un montón de estadísticas, no nada más es un asunto de genética, es como decía el maestro, no es una pastilla, no es cortarle la tripa a alguien, es un trabajo multidisciplinario y de verdad los felicito porque ustedes lo abordaron muy bien. Incluso le pusieron datos históricos, me encantó que citaran, por ejemplo, al Tlatoani Moctezuma, ¿sí? La palabra Tlatoani, desde un punto de vista histórico, es mucho más que una palabra emperador.
malamente traducida por los conquistadores españoles, Tlatuani igual a emperador. No, señores, es muy diferente. Los reyes y los emperadores eran disolutos, eran corruptos, eran mujeriegos. Un tlatuani era incorruptible, era un ejemplo a seguir para su pueblo. ¿Sí? Aspiremos a eso. Gracias, maestra. Gracias, maestros, los felicito. Gracias. Bueno, se me estaba pasando la pregunta que hizo mi exalumna, ¿verdad? Sobre la lactancia materna. Si hay estudios que documentan que si el niño es lactado con leche artificial, también la lactación, si se hace tempranamente o tardíamente, pues esos son factores de riesgo para que el niño pueda presentar obesidad. En cuanto a las acciones, si se ha fomentado la lactancia materna, en vista de esta relación de cómo fue alimentado el niño con la obesidad. Sin embargo, yo siento que estas acciones deben ser como más fuertes en promoción y demás. Yo recuerdo hace 20 años que nació mi hijo, el más chico, que estaba en el hospital y al niño no se le daba biberón hasta que no la mamá me lo acercaron para que yo lo lactara. Y nada de biberón. Yo creo que deben regresar a esas acciones para de alguna manera fomentar. Aquí yo veo un problema. El hecho de que la mujer trabaje es una limitante para que alimente al niño al seno materno. Aunque hay una ley que dice que la madre que tiene bebé se le debe dar oportunidad para que pueda lactar al hijo, ¿verdad? Pero sí se debe también fomentar la lactancia materna. Bien, indudablemente que hay muchas preguntas y dudas, indudablemente que quedan muchas interrogantes sin contestar. La maestra se ha abocado a dar respuesta a la conferencia presentada el día de hoy y podrán conversar con ella más ampliamente al final de esta conferencia. A continuación, quisiéramos que el doctor Ezequiel Magallón, director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, le dé su constancia a la doctora Josefina de esta presentación. Sí, buenos días. Doctora, le hago entrega de esta constancia por su valiosa participación y por compartir estos conocimientos con nosotros. Con esto damos por finalizado esta conferencia y pasamos a las...